en una ocasión que tengo que decir que es especialmente emocionante para casa su conmigo. Quería agradecer a la Universidad de Oviedo, en la que está organizada, porque la figura de Consuelo Niña es uno de los grandes nombres de la plástica asturiana. Lo que hace es continuamente rasgar, arañar, salpicar, impregnar con tintas, dejando siempre un poco de pábulo hacia el azar, que por supuesto podemos encontrar precedentes pues, en la obra de Jackson Pollock o por ejemplo de Rothko. Texto para tratarlo estupendo, a Sara, que está ahí, doña Sara, Vázquez Anónimo, que fue fantástica, esa relación con ella, y muchas gracias a vosotros por venir. Yo siempre digo que el lenguaje que yo intento transmitir es el de las obras, entonces que ellas ya hablan por sí mismas, sí pueden hablar, pero no sé si lo consigo, pero bueno, puedo dar unos toques de lo que a mí me movió. Es cierto que normalmente a través de los años me estoy dando cuenta de que mi trabajo va evolucionando con mi trayectoria personal.